¿Te ha gustado la actividad? Sí, ¿te mucho. ¿Te está gustando? Por eso digo. Sí. ¿Te apuntarías a Soft Combat? Sí. Sí, me apuntaría, la verdad. ¿Y cuál es el juego que más te ha gustado? Este mismo de uno contra uno, así con las dos espadas. Libre, ¿no? Quiero decir, sí, completamente sí, libre. ¿Te está gustando la actividad? Está muy divertida, la verdad. Es una experiencia que está muy bien, ¿no? A mí me encanta y invito a que mucha gente venga también. ¿Te apuntarías a Soft Combat? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto rato lleváis aquí? Más o menos. Que me parece media hora, pero debo llevar 3-4 minutos. Y lo habéis pasado bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy cansado, porque no sabemos, pero muy bien. Bueno, ¿os ha gustado la actividad? Mucho. Sí, mucho. No hay nada más pedagógico para una pareja que pegarse de hostias, pero con sentido. Fuerte. Bien fuerte. ¿Cuál es el juego que más os ha gustado? El del puente me ha gustado mucho. A mí me ha gustado el de los conejos. El mataconejos. Sí, el mataconejos. El del puente, como es una situación que podría ser real, es como que te metes en el personaje. A mí el de mataconejos me más porque estás todo el rato levantándote y agachándote, tienes que controlar quién te ha matado y hay más movimiento. Sí. Los niños van por detrás, te dan por la espalda, no te das cuenta, y los grandes van más por arriba. Entonces, y tienen los brazos más largos. Sí, y tú y yo hemos tenido varios enfrentamientos, pero nunca nos hemos matado porque siempre ha venido alguien a matarte a ti o a mí por la espalda. Sí, cuidado con la espalda sobre todo. Cuidado con la espalda.